I'm older. Of course I'm older. That's the beauty of it. 16 years plus. A different level of punishment. Long after my records are fallen. Long after my dreams are tarnished. Whatever you gotta do to make sure you chase your legacy every second of your life. Will you be remembered? How would you be remembered? Why wouldn't you fight for the greatest achievement ever? Buenos días, caballero. ¿Qué te despierto ya? ¿Eh? Digo, te despierto haciendo ya cacharrería y ruido. Es sinvergüenza. Muy buenos días, familia. ¿Cuánto tiempo, verdad? Pero qué bueno, qué saludable. Es echarse de menos. Qué signo más inequívoco de cariño, de aprecio, de amor hacia la otra u otras personas. Y nada, familia, que sepáis que os he echado mucho, muchísimo de menos. Ya estamos por aquí de vuelta. Disculpadme la ausencia, pero como explicaba en el vídeo anterior, agosto y septiembre son meses complicados por logística, sobre todo para los papis de familia, y el que lo sea me entenderá. Pero ya estamos aquí para compartiros otra vez mi experiencia de vida, que es lo que siempre he compartido, de la forma más auténtica, real y honesta posible. Y en esa honestidad pues he de deciros que no voy a ir de Superman y hostia de esas. Y bueno, pues cuando pasó lo que pasó, la última preparación, esa exigente y durísima preparación para la 112, que ya con el peso dado, con todo hecho, pues la parte final, yo creo más que nada por somatización de cosas mentales, el físico no acompañó y apareció su problema digestivo y demás con la carga, pues aparecieron los miedos, las inseguridades, las dudas y esa parte mental que siempre tiende a proteger, ¿no? Y te dice, no lo intentes más, así está bien. Y empecé a decirme mensajes como quizás la vida me está diciendo que esto ha llegado a su fin, pero eso era mi parte mental, porque mi corazón me clamaba, me decía voces otra cosa. Y tuvo que venir una persona muy especial, jodidamente especial, que está conectada a mí de una forma que va más allá para mí de lo humanamente entendible. Es el doctor Hernández. Y una charla con él después de todo lo que pasó, que yo le compartía, ¿no? Empecé, no me dejó ni acabar la frase. No, Tony, quizá la vida, tal. Me dijo, Jimmy, me lo dijo así, de tajante. Y la segunda vez en la vida que me habla así de contundente, con esa asertividad, y el mensaje me retumba en mi interior diciendo, hostia, si es lo que siento. La primera vez fue cuando estuvo muy enfermo y me dijo, Jimmy, te vas a curar. Y en esta segunda ocasión, pues el doctor Hernández, Tony, para mí, lo que se me ha cerrado llamar del doctor Hernández, para mí es Tony, me dijo, Jimmy, no te vas a retirar. Y dije, hostia, es que yo no quiero retirarme. No quiero acabar así este capítulo, este libro de esta parte tan importante de mi vida. Y bueno, simplemente me estaba diciendo lo que mi corazón me estaba diciendo. Pero escucharlo en su voz, en su mensaje, me hizo pues darme cuenta. Así que en eso, familia, en eso estamos. En seguir esa voz que me sigue clamando de dentro de mi ser. Y que necesitamos darle salida. Y siendo honesto también, ya voy sintiendo que llega el final de esto, pero el final lo quiero escribir yo, no que circunstancias o eventos lo escriban por mí. Así que nada, familia, 5 semanas que creo que serán muy interesantes, muy bonitas de compartir, y que os invito a todos a que me acompañéis en ellas. Bueno, pues cardio completado, hemos desayunado, o la comida previa al entreno, que es una comida semisólida, 50 gramos de crema de arroz, 50 gramos de proteína, y ya estamos aquí en la mejor compañía posible para entrenar pecho y bíceps. ¿Con quién estoy? Hola. Su nuevo corte de pelo, ¿eh? Está guapa, ¿verdad? Bueno, pues pecho y bíceps, vamos a entrenar con Super Alejandra, y bueno, siempre hay mucha
escucha mucha discusión de si se puede entrenar hombres y mujeres juntos, si se puede entrenar en pareja. El tema del pecho, la mujer. Exactamente. Y para mí es un rotundo sí. ¿Por qué? Pues por un tema muy sencillo. Todo lo que sea sumar energías y hacer que el entrenamiento tenga una escala superior de nivel y intensidad, bienvenido sea. Entrenando por pues cada uno por separado, pues las intensidades no van a ser ni mucho menos las más elevadas, ni la energía, ni la motivación, ni el punch ese que se consigue cuando entrenas con alguien que siempre y cuando esté en la misma sinergia que tú y te sume, pues es maravilloso. Y con Alejandra entreno bien, no, de puta madre. Así que nada, vamos a pegarnos un entrenazo de pecho y bíceps. Preentreno, 10 gramitos de BCAAs, 10 gramitos de glutamina. Los BCAAs son sabor, mi favorito. Buenos días. Manzana verde, y aquí tenemos estas cápsulas que son de Mind and Muscle. Un producto de Diogenes, por supuesto, del cual estoy francamente enamorado. Intraentreno con un poquito de sal del Himalaya. Cuatro,
5, 6, vamos. 7, vamos Jimmy, arriba.
Espérate. Nada más. 8. Venga, una más. Una más, va. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Va. Arriba, arriba. Otra. Sube, sube. Otra más. Venga. Vamos. Sube, sube. Otra más. Vamos. Venga, vamos. Trabajamos el ring 3. Vamos. 3 pollas. Vamos, vamos. Que es Super India. Vamos allá. A ver. Muy bien. Muy bien, India. Expansión dorsal. Yeah, yeah. Lateral de pecho, sí. Sin esos jamones. Muy bien. Espaldas. A esa espalda. Ponte aquí. Sí. Expansión. Expansión, India. Más musculado, la de Hulk. Mira, así. Y así. Ahora. Y ahora sí. Ahí lo tenéis, familia. Y hasta luego, hasta el próximo vídeo. Bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a despedirnos con nuestro postentreno. En mi caso son 15 gramos de MAP y ahora Alejandra sale su papilla de rigor. Y bueno, pues un placer estar de vuelta en el canal. Como os he dicho al principio del vídeo, os he echado muchísimo de menos. Estamos de vuelta con muchísimo contenido. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nada, aquí un servidor y... A ver cómo funciona esto, que la experta es Alejandra. ¿Está bien? Cariño, no sé. Ahora. Esto con control ya, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, que aquí... Eso espera, es. Espera. A ver, ahora. La pareja, el dúo dinámico, Alejandra y un servidor, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Como digo, estar atentos porque va a haber mucho contenido, muchísimo. En poco espacio de tiempo. Chao, familia. Os queremos.